tal, amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, Federal, Estatal y Regional. Iniciamos. Agradecimiento al honorable Ayuntamiento Municipal, presidido por el licenciado Gerson Calixto Gatoli, y la bienvenida a nuestro diputado Camarillo. Estamos muy contentos y muy agradecidos de tenernos en esta institución educativa. Precedido por el ingeniero Fenson. Tenemos profundamente agradecimiento por estos sanitarios, ya que los que con los que contamos es de hace 40 años, donde nuestra población eran de 40 niños. Ahorita tenemos 119. Ya nos fallan. Estamos profundamente agradecidos de esta obra que se hizo prontamente. En muy poco tiempo se realizó. Está en muy buenas condiciones. Está muy acogida para que los niños puedan hacer uso de ella. En nombre de todos los padres de familia que conformamos este jardín de niños, les damos las más sinceras gracias. Como padre de familia, yo pienso que todos los que nos acompañan como padres de familia de cada uno de los niños, que no sea el primer apoyo, que sigan los apoyos, porque esta escuela de verdad vale la pena. Gracias por recibirnos este día. Quiero agradecerle al señor presidente municipal que me haya hecho esta invitación, acompañarme a inaugurar muchas obras aquí en Cuetzalan de educación que se merecen todas y todos ustedes. Gracias, presidente, por hacernos nuestros daños. Siempre los ocuparemos. Sí, muchísimas gracias por poder realizar esta obra en conjunto con el ayuntamiento, que es de beneficio para sus niñas, para sus niños y para las futuras generaciones que vendrán a este preescolar. Así es, el día de hoy en la cabecera municipal hacemos entrega de una rehabilitación de sanitarios en la escuela primaria José María Gutiérrez, y en este momento acabamos de entregar lo que es la entrega de unos sanitarios, son nuevos, ¿sí?, para el preescolar Dr. Ismael Morante, las dos escuelas de aquí de la cabecera municipal. Pues continuamos trabajando, ¿sí?, en este rubro que es importantísimo, como es la educación, cumpliendo con esa responsabilidad que nos toca como ayuntamiento de poder trabajar con todos, con todas, ¿sí?, todas las escuelas en el municipio. Le platicaba a mi amigo Néstor Camarillo, quien le hace favor de acompañar en estas inauguraciones. El municipio es muy grande, cuenta con muchísimas escuelas. Le decía que al menos CONAFE tiene 90 servicios en el municipio. Entonces, partiendo de ahí, podemos dimensionar el número de escuelas que tenemos en el municipio. Yo siempre lo he dicho y mencioné que destinar recursos a la educación por parte del ayuntamiento, creo que iba a ser algo importantísimo para que esta administración deje huella en este importante sector y para los niños y para las niñas de Cuetzalan. Decirles que sí, nos hemos encontrado en lugares donde desafortunadamente toman clases los niños en espacios que todavía están cercados con bambú y techados con lámina de cartón. Entonces ahí es donde estamos trabajando fuerte, ¿sí?, para dignificar esos espacios. Desafortunadamente son de comunidades alejadas. Entonces, como lo dije, reafirmamos el compromiso de trabajar con esas escuelas que más requieren. Cápsula informativa FER, Federal, Estatal y Regional.